En el municipio se realizó la jornada de adopción responsable de perros domésticos que organizó la fundación Derecho Animal. Jornada de adopción responsable se realizó en Tuluá por parte de la fundación Derecho Animal que genera la concientización del buen trato a los amigos de cuatro patas. El propósito es concientizar a las personas sobre los hechos de maltrato animal y aparte de eso eh, estar y concientizar a las personas que están más a la causa. Aparte de eso, dar en adopción a animales que tienen, cada uno tiene su historia eh, por el que ha pasado por las calles, tratamientos, que los han abandonado en los ríos, bueno, demás. En la jornada se llevó a cabo un conversatorio sobre el maltrato a los animales. Las mascotas vulnerables fueron desparasitadas y entregadas a sus nuevos dueños. Sin embargo, son varias las medidas que se toman en cuenta para la entrega. El espacio primero, el espacio en su hogar. Además de eso, pues tener en cuenta que los animales son eh, seres sintientes y son de derecho y especial protección. Entonces. Eh... Los animales son defendidos por las leyes colombianas que son la ley 1774 y la ley 84 del 89, entonces hay que tener en cuenta eso. Las personas que quieren adoptar deben firmar un acta de adopción responsable y anexar una fotocopia de su cédula de ciudadanía. La Fundación Derecho Animal vela como su nombre lo dice por los derechos de los animales y en caso de no cumplirse con los requerimientos indicados después de la adopción se ejercen los hechos legales de la norma 1774 y la persona que incurra en el delito debe pagar el tratamiento médico de la mascota. Se pueden comunicar por los, por los medios de la Fundación. En Facebook nos encuentran como Fundación Derecho Animal Tuluá, en Instagram como Fundación Derecho Animal y el WhatsApp 315-897-5636. Estos animales esperan por un hogar que les brinde el cariño y amor que se merecen.